soy Javier, toco la guitarra. Yo soy Mario y toco la batería. Yo soy Marco, toco el bajo. Néstor Olmos, toco los sintes. El tótem viene siendo como el regreso a las raíces. El concepto de la banda viene hablando como de historia general y lo decimos a un tótem por el sentido más, quizás un poco prehispánico, más de raíz, más de espíritu. Creo que el Doctor Tótem sí intenta generar un sonido propuesto, obviamente, como usted dice, sobre muchas raíces sónicas, ¿no? Muchos géneros, ¿no? Podría ser, tocamos orgánico. Rock clásico. Psicodélico, ¿no? Y el progre. Progresivo. Y ahora ondas nuevas de rock, mad rock, ¿no? Post rock igual. Uh-huh. Eso es ahí como. Tenemos muchas influencias de. Nos gusta mucho distintos tipos de música, entonces, pues ahí. Se fusiona. Se fusiona la onda.
nosotros queremos y empezamos el proyecto teniendo la intención de tocar lo que nosotros queríamos escuchar. Llego yo, llega Javier, llega Néstor, llega Mario con maquetas y tratamos como de formar esta química, porque comenzamos tocando muy distinto a lo que estamos tocando ahora. Pero sí, a grosso modo estamos tocando la música sin tratar de buscarle un género en sí, que solamente es para nosotros como una catarsis. Antes tocábamos otra onda, tocábamos como más pesado, y hemos tenido cambios de integrantes y hemos como crecido en la forma en que tocamos, y y ya no es lo mismo, ¿no? Ya ha evolucionado un poco nuestro sonido. We'll be right back.
Doctor Totem es una banda que está obviamente por necesidad empezando underground, ¿no? En esta parte como un poco escondida, que poco a poco estamos por el mismo cambio evolutivo de la banda, llegando a un momento de que tal vez nos puedan conocer más, estamos en un proceso de producción, estamos en un proceso de muchas cosas, ¿no? Entonces, de momento creo que el Doctor Totem es una banda definitivamente underground, ¿no? La catarsis viene como de cada quien, ¿no? Y cada quien expresa como quiera y como sabe, ¿no? Entonces yo creo que obviamente dentro de la música hay como muchos vicios y muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, pues intentamos ser lo más profesional posible, ¿no? Porque realmente lo estamos viendo como un trabajo, sí, ¿no? Sí, en el como escenario es totalmente, sí, ¿no? O sea, limpio el asunto. Thank you.
el contexto del Dr. Totem, como dijimos antes, habla de historia general, de vikingos, de lombardos, guerreros aztecas, habla de Cherokees, ¿no? De Cherokees. Uh-huh. Sí, realmente ahorita estamos generando un sujeto. últimamente, que no les había comentado. Uh-huh. Estaba viendo al Dr. Totem como un cuentacuentos, un sujeto que estamos generando nosotros, que está contando historias, ¿no? Por medio de la voz de cada uno de nosotros, ¿no? Tiene muchas bases de literatura, claro, de Big Nick, todos los escritores que estaban haciendo la contracultura. No nada más es la música, sino también como otras expresiones culturales y artísticas que queremos que queden plasmadas en lo que queremos decir, ¿no? Con la música. We'll be right back.
tenemos un disco de estudio que se llama Ascensión, que lo grabamos en el 2011, y hicimos un live de ese disco el año pasado, una sesión en vivo, y este año acabamos de grabar ahorita nuestro nuevo disco, ir saliendo aquí de Jalapa. Creo que hay, aquí en Jalapa, lo que nos preguntabas hace rato, pues hay mucho talento, hay muchas bandas buenas, hay muchos músicos muy buenos, y hace falta como darle para arriba ahí para hacer como un movimiento más fuerte aquí, ¿no? Y que volteen a ver hacia acá. Cuando grabamos el primer disco, lo grabamos en Jico, entonces era una época bastante experimental, más experimental que ahora. Y decidimos comer todos un ácido. Y estuvimos viajando en ácido. Y a lo último del asunto, pues terminamos grabando un buen material. Y pues se desarrollaron muchas químicas. Pero no fue necesariamente, ¿no?, producto de eso. Pero sí fue de las cosas más alucinantes como... Sonomanía y La Senda, de ahí salieron del primer disco, a raíz de ese rollo. Para mí es muy difícil realmente opinar cuál es el tema preferido de la banda, porque realmente, pues, si estoy tocando con eso es porque todos me gustan, ¿no? Pero... ¿Para ti? Para mí, con la que más me identifico sería tal vez Tao. ¿Torre de Control? Yo creo que Tao también. Yo me quedo con Gravedad. Últimamente, igual pues, está difícil, pero últimamente siento que es algo que está bien amarrado y que está como expresando lo que la banda es ahorita.